teníamos Joan Girons de Fujifilm España y Manuel Sanfrutos, que es el compañero especialista en test de cámaras digitales, que realmente va a analizar el producto en profundidad. Estamos aquí para presentaros dos productos nuevos, la X Pro 1, la cámara profesional, y después también hablaremos, aunque con menos tiempo, un poco también de la X-S1, ¿no? Básicamente el producto que supongo que os interese porque estáis aquí, sobre todo es por la X Pro 1. La verdad es que es un producto que nos es grato anunciar aquí en Casanovas, ¿no? Siendo casi una primicia, ¿no? Porque es un producto que todavía no tenemos a la venta. Vamos a empezar a comercializar este producto a partir de abril. Y antes de empezar un poco con el tema este de la X Pro 1, sí que me gustaría un poco también explicar un poco qué es lo que realmente, desde el punto de vista de Fuji, nosotros hemos querido hacer con todo el tema de la gama X, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este tipo de producto que empezó con la X100, con la X10 y que ahora pues seguimos con estas dos nuevas cámaras que se incorporan a la gama X, ¿no? Básicamente yo creo que lo expresa el tema de pasión por la fotografía, ¿no? O sea, lo que hemos querido con el tema X es recuperar en algún modo lo mejor de las cámaras de siempre, ¿no? Estas cámaras que han sido usadas desde siempre durante décadas por profesionales de todo el mundo y que realmente creemos que tienen un sentido también de volver a estar en el mercado, de volver a tener esta posibilidad de uso en las circunstancias digitales de hoy, pero al mismo tiempo también incorporar toda esta experiencia del uso de estas cámaras, de estos profesionales, de estos fotógrafos avanzados que realmente además identifican mucho a la persona que utiliza este producto, porque creo que son productos muy identificativos de la persona que lo lleva, pero también incorporar todo lo que es vanguardia digital, ¿no? En el sentido de que realmente podamos también incorporar este producto todo lo que desde el punto de vista digital es más novedoso y más vanguardista, ¿no? Yo diría que la combinación de estos dos mundos es lo que realmente expresa la gama X, ¿no? El buscar la practicidad de uso, la experiencia de esas cámaras, ¿no? Huyendo a veces de ciertos productos con muchas funciones pero muy complejos de utilizar, sino buscando productos sencillos, fáciles, muy fotográficos, muy pensados y diseñados desde el punto de vista del usuario experto en fotografía, pero que no renuncien tampoco en absoluto a nada de lo que realmente desde el punto de vista digital pues nos lleva el momento en el que estamos viviendo, ¿no? La verdad es que el reconocimiento es increíble, ¿no? La aceptación que hemos tenido con estos productos pues no podemos estar más que orgullosos desde el punto de vista de Fuji, ¿no? Porque hemos tenido un reconocimiento y una aceptación, yo tengo que reconocer modestamente, pues incluso por encima de lo que las expectativas en un principio teníamos, ¿no? O sea, que no podemos estar más que contentos porque hemos cubierto un hueco de mercado, ¿no? Y hemos dado una serie de producto a un profesional, a un fotógrafo, a un aficionado que realmente pues, quería, ¿no? Que este producto volviese al mercado, ¿no? Con la X100 y la X10 ha sido extraordinario, no desde el punto de vista tampoco de los premios, que también tampoco es que no sean importantes, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista del reconocimiento, yo creo que universal, ¿no? De todo el mundo, ¿no? De las webs especializadas, de la gente que en el fondo pues quiere y estima la fotografía, ¿no? Bien, estamos aquí para hablar por eso de dos nuevos productos, de la X Pro 1 y de la XS1, especialmente de la X Pro 1. La X Pro 1 es un producto que nos enorgullece muchísimo. Vamos a pasar a esta diapositiva. Y es un producto en el que tenemos también pues muchísima confianza, ¿no? Porque la verdad es que tenemos unos objetivos muy altos con este producto, ¿no? En principio, cuando hablamos de este producto, básicamente yo creo que hemos marcado dos conceptos absolutamente claros, ¿no? Porque si hiciésemos cámaras muy bonitas, cámaras muy funcionales, es perfecto, pero yo creo que evidentemente lo máximo, la meta más alta de este producto para poder trasladar y para que realmente sea convincente, definitivo, es conseguir la máxima calidad de imagen. Yo creo que esto es el punto más importante, ¿no? Sin renunciar a que realmente la cámara es una preciosidad, ¿eh? Desde el punto de vista de cómo está construida, es una cámara, pues yo diría que muy bella, muy bien construida, un producto fantástico, pero sobre todo el punto más importante es la calidad de imagen. La calidad de imagen que al final vamos a poder conseguir utilizando este tipo de producto, ¿no?
y que realmente fuese el producto que también pues, estuviese lo más alto de la gama, ¿no? O sea, que fuese la expresión máxima de todo este sentido de la gama X que os he explicado anteriormente, ¿no? La más alta calidad de imagen al final se consigue con una combinación que yo diría que es de siempre también, ¿no? Cambiando un poco los elementos, ¿no? Pero básicamente el tema de los sensores es básico, es una cosa absolutamente básica. El sensor debería ser una arquitectura de sensor diferente, nueva, que diese un punto de calidad también, a un punto y aparte a todo lo que hasta hoy había, ¿no? Un sistema de procesador que estuviese a la altura de poder procesar la información que este nuevo sensor daría, y luego, evidentemente, unas ópticas que fuesen fabricadas desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Y de que fuesen capaces de transmitir realmente lo que el sensor y el procesador pues, pudiesen dar, ¿no? Esto es, yo creo, lo más importante, ¿no? Evidentemente, combinándolo con el concepto de los materiales, buscando pues, un punto de la cámara que fuese también de gran calidad de construcción, incorporando pues, acero, materiales nobles, ¿no? Que diesen pues, esa perspectiva también de cámara excelente, ¿no? Pero, sobre todo, como he explicado antes, pues, buscando esta racionalidad de uso, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy importante, ¿no? Porque nosotros hemos intentado hacer este producto también un poco recogiendo todo lo que es la experiencia de la X100, ¿no? Todo lo que los profesionales, la gente que ha comprado este producto, pues nos han ido transmitiendo, ¿no? Introduciendo en la medida en que podíamos estas mejoras, ¿no? Para hacer que el producto siempre se adecuase mucho a lo que realmente nosotros recogíamos de lo que debía ser desde el punto de vista de la practicidad y de la facilidad de uso, ¿no? Y sin renunciar a ese diseño distinto que identifica tanto al usuario que al final pues, también utiliza ese tipo de cámaras, ¿no? Podemos decir que todo es absolutamente nuevo. O sea, nosotros hemos creado esta cámara pensando en un producto completamente nuevo. Todo es nuevo, tanto lo que es el sensor, como lo que es la montura, los objetivos, el sistema de multivisor híbrido, evidentemente ha sido también adaptado a esta cámara de ópticas intercambiables. Hemos incorporado nuevos sistemas de simulación de película y accesorios, todo para un conjunto de producto que es completamente nuevo, ¿no? Evidentemente el sensor es la parte más importante de este producto, ¿no? Es el corazón de esta nueva cámara, evidentemente es el sensor, ¿no? Este sensor X-Trans CMOS, ¿no? Nuevo, que hemos diseñado completamente para este producto y que yo creo que vamos a decir algo, ¿no? Porque realmente creemos que esto es así y porque además yo creo que es tangible y es demostrable, que luego evidentemente pues Manuel Sanfotos, que es la persona que realmente al final se encarga de estas cosas desde el punto de vista objetivo, ¿no? Porque es una persona que es experta en precisamente esto, ¿no? En hacer los test de las cámaras y decir evidentemente si esto es o no cierto, ¿no? Pero nosotros vamos a afirmar que esta calidad que vamos a conseguir con este producto, esta calidad final, es equivalente o superior a lo que conseguiríamos con un sensor de formato completo. Y vamos a dejarlo ahí. Pero nosotros afirmamos esto, ¿eh? La calidad que vamos a conseguir con este producto va a ser equivalente o superior a lo que conseguimos con productos que llevan un formato de sensor mayor y evidentemente también un precio a veces pues, distinto, ¿no? Bien, el tema del sensor tampoco nos vamos a extender mucho, ¿no? Pero básicamente hemos creado una arquitectura que es completamente distinta. Todos sabemos que la mayor parte de los sensores del mercado, de todas las cámaras, con algunas excepciones, está fabricado con un sistema que es Bayer, ¿no? Un sistema de una combinación de sensores, de 2x2, ¿no? De una matriz que siempre es exactamente igual, ¿no? En este caso nosotros lo que hemos hecho es crear una arquitectura completamente distinta, ¿no? Basada en unos conceptos, ¿no? El concepto básico es intentar evitar el mugre, ¿no? El mugre es este fenómeno que todos conocemos, que es un fenómeno de siempre, que ocurre, pues yo diría que en todas las cámaras, en la mayoría de las cámaras, y que se puede corregir de diferentes maneras, pero hemos trabajado mucho en el tema del mugre, básicamente para intentar que esta cámara consiguiésemos sacar el filtro de paso bajo, ¿no? Este filtro que va entre lo que es la óptica y el sensor, para que consiguiésemos de alguna manera incrementar la resolución con este modo, ¿no? La matriz Bayer, que todos conocemos, tiene una arquitectura que es similar y repetitiva en cada uno de los píxeles, ¿eh? Siempre es igual. Eso es lo que da, al final, es que cuando intentamos reproducir ciertos patrones iguales, pues conseguimos mugre, ¿eh? Conseguimos el típico mugre, que al final
Pues bueno, es evitado en la mayoría de las marcas, casi en su totalidad, pues incorporando un filtro, ¿no? Este filtro que al final lo que lleva es un pequeño desenfoque, podríamos decir, que sí, evidentemente evita el blur, pero que reduce la definición. Reduce de una forma muy importante la definición. Esto es un problema que no se ha conseguido evitar hasta hoy, al menos con algunas excepciones, ¿no? Y que realmente pues, todas las cámaras incorporan esto, o sea que la resolución que al final puede conseguir la óptica y el sensor no está totalmente ajustada porque hay algo que la reduce de una forma realmente muy importante para evitar un problema que es intrínseco de los sensores, ¿no? Bien, lo que hicimos nosotros fue pensar un poco en la estructura de película y con nuestra experiencia, pues por qué realmente la película pues no daba bure, ¿no? O sea, por qué este sistema de sensor Bayer de siempre da esta peculiar característica y por qué la película no lo produce. Bien, la película no lo produce porque nosotros llegamos a la conclusión de que estaba distribuida en un sentido aleatorio. O sea, no seguía realmente un patrón sistemático como el sistema Bayer, sino que la estructura era una estructura completamente aleatoria. A partir de aquí, lo que decidimos fue construir un sensor basado un poco en esta tecnología de la película. Y lo que hicimos fue crear una matriz irregular, con una distribución de los colores, de los píxeles RGB completamente distinta, que fuese completamente irregular. Y lo que hemos conseguido es evitar el mure. El mure se evita desde el punto de vista de la captura de esta matriz nueva, completamente nueva y de estructura irregular, y la combinación evidentemente del procesador que lleva el producto, que es un procesador muy potente que es capaz de procesar bien esta información, ¿no? Lo que conseguimos básicamente es que la resolución sea pura. O sea, no hay nada en medio. Esto quiere decir que la definición final de la imagen es muchísimo mayor que la conseguida con cualquier otro producto que realmente incorpore un filtro. En este caso no lo lleva y por eso nosotros las pruebas que hemos realizado hasta ahora evidentemente lo constatan, es que tenemos un producto absolutamente extremo desde el punto de vista de la calidad de imagen y de la definición que vamos a conseguir. Todo esto va a continuar también no solamente con el tema del sensor y del procesador, sino con conseguir también pues, tener elementos ópticos de una calidad realmente increíble. Yo creo que no podemos estar también más orgullosos de las ópticas que vamos a lanzar al mercado, porque las tres ópticas tienen resultados también muy interesantes, muy, muy luminosos, muy bien construidas, con tres focales distintas, 27, 53 y 90 milímetros. Hemos trabajado también muy, muy bien aspectos como puede ser por ejemplo lo que son las palas del diafragma, intentando que las palas fuesen realmente muy redondas, estos objetivos, para conseguir efectos de bokeh de degradado realmente sobresalientes, ¿no? Yo creo que son detalles también muy para apreciar, las imágenes son muy circulares, las palas son muy circulares. Y hemos también diseñado la cámara con el aspecto convencional de siempre, ¿no? Que puedan los diafragmas volverse en tercios, desde el punto de vista de la anilla, como siempre se había hecho, ¿no? Esta manera trabaja en manual como siempre, con los viales. Y hemos tenido que diseñar también una montura nueva, completamente nueva, para poder tener toda esta comunicación. Una montura que yo te diría que el aspecto más importante también es que queda muy cerca del sensor, solamente 17 milímetros, ¿no? Eso hace que no haya ningún tipo de dispersión, la luz llega muy directa y se aprovecha al máximo, ¿no?, la extrema calidad también de esta óptica, ¿no? Hemos trabajado también para intentar que esto fuese de esta manera y que la distancia fuese solamente la mínima entre lo que es el sensor y lo que sería lo que es la óptica y el plano focal donde va el sensor. El visor también se ha modificado, hemos incorporado en este caso unas lentes de aproximación que se adaptan automáticamente a cada tipo de óptica, el multivisor híbrido que ya construimos en la X100 y que nos da esta visión óptica con esta información digital. Aquí lo hemos conservado, pero al mismo tiempo hemos incorporado un sistema de cambio de lentes, ¿eh? O sea, cada vez que nosotros cambiamos la lente, de forma absolutamente automática, se incorpora una lente nueva al visor para que realmente siempre tengamos un área lo suficientemente grande y cómoda, independientemente de cualquiera de las tres ópticas que utilicemos, ¿no?
Esto en otras marcas también funciona así. Lo que pasa es que realmente la tarea queda mucho más pequeña. Tenemos aquí pues, la comodidad que da este uso de lentes, ¿no? Que nos permite pues, trabajar con las tres ópticas de una forma realmente cómoda. También la cámara lleva nuevos modos de simulación de película. La gente ha quedado también muy contenta de lo que nosotros pues, incorporamos en la X100 en cuanto a los modos de simulación de diapositiva, de Belvia, de Promia, de Astia. Y hemos decidido también incorporar esta posibilidad de emular también a lo que son películas de negativo profesional, ¿no? El negativo, pues yo diría de siempre, el profesional, el negativo de tipo S, negativos suaves, ¿no? Muy aptos para temas de retrato o también este negativo, esta emulación del negativo aquel más contrastado para temas más comerciales, ¿no? O sea, tenemos varias posibilidades también internas de poder trabajar con sistemas que emulan la diapositiva o directamente la película negativo color. Y sistemas de multiexposición, podemos también hacer multiexposición de varias imágenes con esta cámara. Esto también es algo nuevo que incorpora el producto. Y pues un poco lo que explicaba antes, hemos recogido un poco lo que realmente nos habían trasladado los profesionales o los usuarios de X100 y lo hemos un poco trasladado a este nuevo producto, ¿no? Hemos, el botón de obturación en este caso lleva un sistema de seguridad, hemos también mejorado todo el sistema del procedimiento de los diales, hemos reducido de una forma importante lo que es el número de botones, el número de menús cuando vamos a buscar los menús de internos lleva muchísimo más etiqueta, los menús de acceso son bastante más sencillos y hemos trabajado básicamente en conseguir esto, ¿no? Que todos los diales y todo esto que realmente nos hemos trasladando por lo que pudiésemos plasmar en este producto, ¿no? Este nuevo botón también Q que nos da un acceso fantástico a todas las principales funciones de la cámara, directamente con un solo botón tenemos un acceso directo configurable además a las principales características que queramos tener a mano desde el punto de vista fotográfico. Y toda una serie de accesorios que tenemos y que van a ir viniendo con este producto, ¿no? Además también de un adaptador para poder también utilizar ópticas de montura M, de Leica montura M. Nada más, aquí se acaba un poco la presentación desde el punto de vista más comercial que solía hacer Fuji, ¿no? Expresando claramente yo creo lo que queremos un poco tener con este producto y a quién va dirigida, ¿no? Este profesional, este fotógrafo que realmente sabe muy bien lo que quiere, lo que va a comprar y a partir de aquí pues os dejo aquí con Manuel que creo que es la persona pues que de una forma más tranquila y más real, pues os puedo explicar las pruebas que hasta hoy ha hecho de la cámara que tenemos operativa en España. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Dentro de todo lo que os ha contado Joan, yo tampoco voy a ser muy insistente en ciertos territorios que ya están más que publicados y trillados en sectores web o revistas especializadas. Deciros que a muchos ya os he visto en las formaciones de X100, que más o menos algunos ya me conocéis, que yo soy un fotógrafo freelance dedicado a, sobre todo, lo que se llama el campo de beta tester, de probar equipos de imagen, probo prácticamente para todas las marcas y luego publico para muchos medios. En ese sentido, pues bueno, tengo un poco la oportunidad de probar varios sistemas y ver que siempre hay relaciones y manejos y filosofías distintas, ¿no? Y es lo que vamos a ver sobre todo aquí. Vamos a ver un poco el concepto de la X-Pro1, o sea, dónde realmente la podemos ubicar dentro de todo este mare magnum de cámaras que tenemos, tanto en sistemas que se han venido a llamar prosumer o son amateur avanzado, como sistemas profesionales, y sobre todo, y ahí es la parte donde creo que también podéis exprimir más datos, vamos a ver archivos. Vamos a ver archivos al 100%, como ya hemos hecho en otras formaciones, vamos a ver archivos sin editar, JPEG directos de cámara, vamos a ver también qué importancia tiene en este equipo el procesador, que es fundamental, y vamos a ver también comparaciones con otros sistemas. Creo que es un poco el territorio donde yo os puedo aportar más. Obviamente vamos a también comentar algunas cosas, sobre todo de manera complementaria a lo que ya os ha contado Joan. No voy a gastar mucho tiempo aquí. Deciros que, bueno, que el equipo fue presentado oficialmente en el CES de Las Vegas. Tuve la oportunidad también de estar allí para poder ver las primeras unidades preserie dentro de un conocimiento también anterior de la X100. Y bueno, pues como os ha dicho Joan, pues uno de los cambios tecnológicos, uno de los hitos tecnológicos que realmente ya no solo afecta al X por uno, sino que viene a ser como un cambio que
si analizamos varios equipos, se viene pidiendo hace tiempo el retirar el filtro de paso bajo. Pues bueno, parece ser que con la X Pro 1 al menos hay un paso importante en una relación de conseguir calidad de imagen sin sacrificar nada a nivel periférico, con resultados en el ruido, o sea, con unos parámetros muy elevados y sobre todo aprovechando toda la proyección óptica de los objetivos, de esos tres objetivos que tenemos ahora mismo y los que deben tener ser adaptados o desde la propia marca Fujifilm. Bueno, esto ya lo habéis visto con Joan, os digo, ¿no? Es un sistema de cosas que además las podéis ver mil a veces en internet o en revistas especializadas. Importante sobre todo por el hecho de complementar que más que sea una pauta aleatoria, como habéis podido leer en muchos sitios, lo importante es que haya una codificación en todas las líneas de algún tipo de fotocélula de un color que es fundamental, rojo, verde o azul. Entonces, en ese sentido, a la hora de poder procesar la señal, hay suficiente información para todas las direcciones y podemos evitar de alguna manera la aparición de muares. No es la primera cámara que ofrece un sistema de reproducción sin filtro de paso bajo. Si tenéis un poquito de trayectoria a nivel de fotografía digital, sabéis que una de las cámaras, que plantea una filosofía distinta y dice, vale, igualmente tenemos un recorrido importante de una filosofía de analógico, de cámaras y sistemas fotoquímicos, vamos a hacer un tipo de estructura de sandwich, tres capas que cada una se encarga de coger pleno color de rojo, verde y azul, es decir, que aquí tenemos en el captador joven tres capas con la misma resolución sin ningún tipo de interpolación. Aquí tenemos una pauta Bayer, pero ahora, ¿cuál es el problema de los joven? Y todavía es el problema de los joven, que estas capas, bien, aprovechan todo el elemento óptico, estas capas no tienen interpolación de color excelente, los resultados son realmente buenos cuando no hay luz. Cuando no hay luz, cuando atraviesa todo este tipo de estructuras, vemos aquí un poco el aumento de esa relación entre capa, la información, la energía, los fotones, la luz que llega a los últimos sustratos es tan baja después de haber pasado esa serie de filtros de color y fotocelular, que realmente siempre hay algún tipo de canal que está generando mucho ruido electrónico, que hay que tener mucha ganancia. Y realmente, si disparamos con una cámara joven, si tenéis algún equipo, yo bueno, pues tenéis la suerte tanto de probarlos como de comprarlos, porque son equipos que me interesan mucho en su momento, tanto de P1, de P2, como las nuevas ediciones Merlin, que son ediciones adaptadas a una mayor resolución, siguen generando mucho más ruido que las estructuras convencionales. ¿Más nitidez? Sí, pero mucho más ruido. Entonces, hay un planteamiento que es una. Bueno, es una buena búsqueda, desde luego es una buena apuesta. No, aquí no se va a parar en Guaré jamás. ¿Por qué? Porque la captura de color es plena, a cada capa corresponde un punto, cada punto tiene la información de los colores de azul correspondiente, pero sí que va a condicionar con una problemática asociada al ruido electrónico. Bueno, no me paro mucho más aquí, porque tiene también mucha información comunicada, todas las páginas que prueban equipos, también tienen sus pruebas. Importante, y algo que me llamó la atención de manera notoria en tanto en Las Vegas como en Japón y las Cretus. Todas las presentaciones oficiales de Fujifilm incluían este tipo de diapositiva. Es una diapositiva que para una compañía japonesa, sobre la que no sé si lo veis todos, una compañía japonesa es bastante detectada, quiere que se. Sabiendo un poco la filosofía de los fabricantes japoneses, el meter una información comparativa ya es raro. O sea, normalmente se mueve algo así como competidor A, competidor B, competidor A, competidor B, y solemos ver, pues bueno, realmente parches de imágenes sueltos sin que nos digan qué corresponde con qué. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es realmente la apuesta por Fujifilm? Quizás más agresiva, quizás también más sincera. Es decir, bueno, pues voy a ver en una diapositiva muy fácil de leer los sensores actuales con más recorrido semi-pro y profesional. Voy a meter el adaptador de Sony que monta las Nikon D7000, que monta las NEX últimas gamas y que montan también las K5 de Pentax. Voy a meter la referencia profesional por excelencia para muchos usuarios en formato completo, las 5 más las 2. Y vamos a también insertar
Deciros que, en la fase de leer, aquí tenemos un recorrido vertical de lo que sería mayor ruido, ausencia de ruido, menor resolución, mayor resolución. Vamos a ver cómo todo esto lo podemos confrontar con imágenes, que es un poco lo que yo creo que estáis usando todos, porque igual que sí, esto no deja de ser información de una marca. Vamos a buscar una referencia que sea objetiva. En mi caso, lo bueno que os puedo aportar es haber probado varios equipos bajo la misma situación y sobre todo de una manera quizá más analítica, en el sentido de que vamos a juntar muchos datos. Vais a ver cómo vamos a poder matizar esta diapositiva en todos los sentidos. O sea, vamos a ser muy justos. Vamos a ver dónde realmente da un equipo, dónde da otro y dónde todavía hay que esperar a ciertas propuestas porque, bueno, porque todavía no son comparativas. O no son justas o no son con las mismas condiciones. Vale, deciros que, obviamente, con este tipo de equipo hay una apuesta también por recorrido telemétrica clásica y adaptar objetivos clásicos a esa montura XF. ¿Por qué se puede hacer esto? Se ha insistido mucho en que la distancia de montura en captador es muy pequeña, y es verdad, es realmente pequeña, solo hay un tipo de cámara que tiene una distancia menor, que es la Pentax Q, y fijaros que estamos hablando de un sensor muchísimo más pequeño, 2/3 de pulgada, un sensor más orientado al territorio compacto que al territorio APS-C o formato completo. Deciros que esa distancia que es tan pequeña hace que con cualquier tipo de adaptador yo pueda enfocar a infinito. Si habéis cogido equipos fotoquímicos, analógicos, y os acordáis de cuando Tamron sacó una cosa que se llama Adaptal, ese tipo de adaptador lo que hacía era cambiar las distancias para si yo quería cuadrar, por ejemplo, un objetivo de otra marca con otro sistema, mientras la distancia del original fuese más corta, yo podía realmente, mediante un anillo, un adaptador, volver a reposicionar los planos de foco de ese objetivo, que a lo mejor era de otra marca, para que, en definitiva, lo importante, cuando yo estoy enfocando, corresponda con cada cosa. Cuando yo enfoco a infinito, enfoco a infinito. Cuando enfoco a un primer plano, enfoco a un primer plano. En definitiva, si yo tengo esa distancia y otro esquema tiene una distancia que está aquí, el adaptador lo que hace es suplir esa diferencia. Deciros que con esta distancia tan pequeña, todo cambia. Ya no solo Leica M. Fuji Film ha reconocido oficialmente que va a hacer un adaptador Leica M, por cuestiones obvias en cuanto a interés comercial. Pero obviamente va a haber segundas marcas que hagan para todo tipo de objetivos. Y eso es muy interesante. Y poder aprovechar rendimiento de objetivos clásicos, que deciros que haciendo pruebas comparativas también, coges un objetivo Leica, coges un objetivo Boylander, coges un objetivo cualquier trayectoria que tenga cierto peso y cierta jerarquía, probado en un sistema analógico, da un rendimiento en pares de líneas, da una nitidez altísima. Probado en un sistema digital, vía filtro de paso bajo, merma la resistencia total. Mismo objetivo, ¿eh? Lo más clásico sería coger una Leica y, algún tipo de estructura digital que pudiésemos adaptar. Hay una diferencia en la nitidez que consigue uno y otro frente a ese filtro que emborrona la imagen. Bueno, pues parece ser que por fin hay una trayectoria en la que podemos aprovechar esas arquitecturas clásicas. También, cuando yo vi esto, se me generaron muchas dudas desde el principio. Dudas que además hablé tanto con Fujifilm España, con los ingenieros japoneses en el CES y en la CP Plus. ¿Qué pasa con esta distancia tan corta con los angulares? Es cierto que es muy útil para poder utilizar muchos objetivos de otras marcas dentro del adaptador. Pero aquí, cuando un angular va a proyectar la imagen al centro y a la esquina, esa línea que tenemos ahí, ese recorrido que viaja hacia la esquina, es infinitamente más largo. Podemos decir, lo dibujo en un momentito, esto con la X100 también lo hablamos un poco, que en una óptica angular, si tenemos aquí el conjunto de lentes y aquí está la parte de montura, lo que ocurre aquí, lo que está pasando, esta hipotenusa de luz, esa línea, tiene más distancia. Hay una ley óptica que dice, si doblas la distancia tienes 4 veces menos luz. El viñeteo de los angulares viene en parte por este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa y cuál es el matiz importante en estos equipos? Al margen de que realmente, bueno,
coges el territorio de óptica clásica y dices, bueno, esto será una ventaja para muchas cosas, pero puede condicionar muchas otras, ¿no? Bueno, hay varias vías. Por un lado, sí, esa distancia es corta, pero si os fijáis en el esquema de lentes, fijaros el tamaño de la última lente. Ese tipo de tamaño es típico de un esquema casi telecéntrico o telecéntrico. Quiere decirse que los objetivos han cuidado todo su desarrollo óptico para que a nivel de distorsiones geométricas sea igual en el centro que en la esquina, haciendo un objetivo más grande de lo habitual. Sobre todo a nivel de óptica, la parte trasera está cuidada para que la transferencia no sea oblicua, lo que hemos visto aquí, que no haya un rayo de luz que vaya de una manera muy, muy tangencial, muy sesgada, y que sea una transferencia más directa. Quiere decirse que los planos van más paralelos. Es parecido a lo que pasaba con las primeras lentes Cuico, que eran telecéntricas, si os acordáis un poco de ese recorrido. En micro 4 tercios no es tanto así, pues tiene más problemática, pero los primeros Cuicos de Olympus, bueno, pues también cumplían estas expectativas y por eso tenían tan poca distorsión y eran tan buenos objetivos. Yo no voy a tener problema de cruzar datos con otras firmas porque creo que lo mejor es ser transparente. O sea, es decir, que la ventaja que tenéis conmigo es el recorrido de esos equipos y que creo que los voy a necesitar siempre de forma justa. En ese sentido, os digo que cualquier objetivo que tenga un esquema telecéntrico, sea la firma que sea, si sabemos que es telecéntrico, casi telecéntrico, pues bueno, lo primero va a viñetear poco, va a tener muy poquita distorsión geométrica, centro-esquina, lo hemos visto con los tres objetivos, especialmente con el macro es un objetivo que está libre de distorsión, no tiene apenas distorsión, obviamente también por su perfil macro, y yo creo que esta es la parte importante, más incluso que esta distancia es tan corta. Obviamente esta distancia es muy interesante de cara a poder adaptar muchas cosas, de cara a poder montar un montón de objetivos posteriormente. Pero el aporte añadido sobre todo es el matiz casi telecéntrico de los tres objetivos que presentó Fujifilm en este esquema, la serie XR. Bueno, no me paro aquí, deciros también que todos los sistemas de anclaje en objetivos, ¿alguien me puede recordar cómo se llama? Parasoles, por favor, Se nota que soy un profesional absoluto. Parasoles. Vale, deciros que los parasoles en forma de pico de pato que vienen de las mamillas y de otros esquemas están hechos en metal y en muchos casos tienen guiños también muy parecidos a todo el territorio de telemétricas. Vamos a ir un momentito más adelante. Fijaros, ¿veis este hueco que hay aquí? O sea, esos alveolos, esas ventanas que tiene el parasol metálico del 60, está hecho para cuando yo tengo la cámara, como ese objetivo ya de por sí es bastante largo, y ese objetivo además es un macro, tiene una distancia mayor todavía para poder hacer el recorrido de foco, y además le meto una distancia adicional del parasol, pues en muchos casos me va a tapar, si no hago nada al respecto, me va a tapar la visión óptica en el visor, quiere decirse que desde aquí no vería a lo mejor la imagen. Soluciones clásicas de toda la vida incorporadas en este equipo. Bueno, pues en el parasol tengo una serie de alveolos, una serie de rendijas, que sí, esta dimensión ocupa esto, pero cuando está en escorzo y tengo el alveolo, tengo la ventana, toda esta dimensión, toda la dimensión del parasol es una línea curva. Quiere decirse que no me estorba en el visor. Esto igual, cualquier cámara telemétrica, si cogéis los parasoles de Voigtlander, de Leica, veréis que todos tienen esas formas, sobre todo para que no se metan en el visor de telemetro. Bueno, otras cosas que han cambiado, sobre todo para usuarios de X100, lo ha contado ya Joan. Interesante sobre todo el bloqueo, aquí tenéis un bloqueo, que no estaba presente en la X100, por algunas quejas. Yo desde el punto de vista estaban bien solucionados, pero sí que ha habido muchos usuarios que decían que a la hora de cambiar sobre todo obturaciones, pues que bueno, que podría ser un poco más suelto de lo normal y que se requería o se había una petición insistente en un bloqueo en el automático, es decir, las prioridades. Aquí tenéis ese bloqueo, hay un botón, obviamente como todos los bloqueos, si apretamos el botón y giramos lo soltamos, y también el dial de compensación va un poco más firme que todo lo que tenía la X100. Eso lo vais a poder luego ver con la cámara. Igual, no me he parado aquí, ya os ha contado Joan todos los aspectos de ergonomía y manejo en relación
x100, x1, o sea, qué cosas realmente cambian, qué cosas son interesantes, que por fin las tenemos como un menú más de su jerarquía, no un menú a lo mejor un tanto farragoso, el poder acceder rápidamente a todos los parámetros de control, customizable, yo puedo cambiar ciertas cosas para adaptarlas a lo que va a ser mi uso cotidiano. Y bueno, pues importante en cuestiones de montura, esto que veis aquí y esto que veis aquí. Quiere decirse, sí, se va a poder adaptar un montón de cosas, se va a poder adaptar múltiples objetivos analógicos, objetivos clásicos. Bien, no olvidemos que las cámaras digitales, ahora mismo su porcentaje de calidad de imagen depende en un grado muy alto del firmware y del procesador. Muy alto. No quiere decir que sean cámaras que de base den mal, ni mucho menos. Quiere decir que al final estamos con componentes electrónicos, con componentes que son rápidamente customizables y entendibles por la cámara, y todo este tipo de correctores ya no solo transfieren datos de focal, sino que transfieren datos de correcciones geométricas, correcciones de apocromáticas digitales, así decirlo, una corrección digital de la aberración cromática, correcciones de curvaturas de campo posibles o periféricas en alguna parte, y todo tipo de trazas que pueda quedar en la parte óptica que serán resueltas primero base firmware, primero después en base de procesador, ya sea en cámara o por un revelador que lo entienda. Es un punto importante. Esto es lo que veis, ¿no? Aquí está un poco más claro. ¿Veis la cantidad de información que tenemos a través de esa codificación? Cosa que, por ejemplo, con los objetivos clásicos no va a pasar. Cuando metemos un anillo, esa información no va a estar disponible porque le estamos cortando ese recorrido y porque ese objetivo no transmite esa información. Deciros, para que seáis un poco justos también con lo que ya da los objetivos Fujinon y lo que va a poder dar a lo mejor adaptado a otras cosas. El visor, igualmente, es un visor que ha mejorado ciertos aspectos de la X100, también porque la X100 no necesitaba un cambio de magnificación porque tenía una focal única. Aquí lo que tenemos es esa lente que se mueve y se desplaza para tener distintos grados, y otra vez más nos vemos tanto en el CES como en Japón, presentaciones oficiales de Fujifilm, comparativa con Leica M. Y vemos un poco cuáles son las distinciones en las que yo pongo una focal más larga y en un telémetro habitual me tengo que conformar con los marcos. Esos marcos son los que me dan la cobertura. Yo no puedo cambiar la magnificación. Si tengo una lente intermedia, sí puedo cambiar la magnificación. Interesante de esto, aparte de lo que ya hemos contado y lo que ha dicho Joan, que en un futuro, si se prevé hacer zoom, un zoom, una focal variable corta y de mucha calidad, el marco que va adaptando va a tener un recorrido, una transición muy suave. O sea, yo voy a poder ver, según cambio la focal, cómo ese marco, que al final deja de ser una proyección digital, va variando y va modificándose en relación a lo que el giro o movimiento que hagamos en el objetivo. Deciros que cosas que vienen ya con la X100 y que me gustaría insistir también porque son interesantes. Frente a un visor reflex, frente a un visor electrónico convencional, lo que tenéis es una proyección, por lo tanto, usar el campo que no forma imagen. Esta parte es fundamental, ya lo era en todas las telemétricas para poder predecir y para decir, bueno, pues me va a entrar esta persona a cuadro, puedo aprovechar ese momento porque sé dónde va a cuadrar. Bueno, pues eso es la parte fundamental del visor híbrido, no solo que sea muy nítido, no solo que tenga una calidad óptica excepcional y que no tengamos defectos de refresco de pantalla como nos pasa con los visores electrónicos, aunque han mejorado mucho y es cierto, sino sobre todo y ante todo, frente a un visor reflex, bueno, yo puedo componer mi imagen en relación a lo que vaya a ocurrir. No me quedo mucho aquí. Sabemos ya un poco el recorrido estético, lo que os he comentado en cuanto a posibles adaptadores en el futuro. Fijaros, lo podemos customizar, ya hay un menú en el cual me dice qué focal vas a montar, qué tipo de magnificación de las dos posibles quieres poner, o sea, yo puedo customizarlo ya en cámara. Y bueno, esta sería un poco la gama de cámaras con estilo más clásico de la serie X y la serie X al completo con la XS1. Vale, hasta aquí. ¿Preguntas? Sí. Pues mira, yo soy usuario de la X1. Perfecto. Y entonces, hay varios temas que me gustaría saber si esta cámara pues, lo trata mejor. Uh-huh. El tema que es lo del visor híbrido, el X100 es cierto que te reencuadra, dijéramos, sí. Pero la escatitud de reencuadres es
poco así, muy aleatoria, ¿no? Sobre todo cuanto más te vas acercando. Cuanto más te vas acercando, más aleatoria. Yo no sé si esta cámara esto lo acaba de... Te explico. Al final tú lo que tienes es una problemática de paralaje hasta ciertas distancias. Tú tienes un visor óptico que está aquí, tu objetivo está aquí, ¿vale? En relación a cómo se vaya moviendo ese sujeto, verás que además el marco se mueve, la X no es un marco estático, sino que ese marco se va adaptando a la situación que tú quieras componer. Para remediar en parte lo que has dicho que ocurre, y es cierto que ocurre, que no es exactamente igual lo que tú estás viendo como composición final en el visor óptico frente a tu imagen final, lo que hace es que coge siempre un poco más. Lo habrás visto también, que en esa relación se va adaptando. El X por 1 pasa más o menos en el mismo grado y en la misma diferencia de visor, imagen captada. Lo que te da es la opción siempre de, bueno, a sabiendas que eso ocurre, sobre todo cuando más te vas acercando por un error de paralaje, pues lo primero, tienes la opción de componer en digital, o sea, componer con el visor electrónico, pero si quieres aprovechar la filosofía de producto, vas a coger siempre un poquito más para no cortar una pierna, no cortar una cabeza y demás. Así que, bueno, simplemente pues eso, aprovechar el cambio de modo, que lo puedes hacer, y también la relación de poder, cuando mantienes otro objetivo, tener una ampliación diferente, que eso es bastante útil. Luego una cosa que para mí es bastante importante, ¿no? Sí. La rapidez del autofoco, ¿no? Sí. La que 100 es más lenta. Sí, yo no sé si aquí te monta el mismo módulo de autofoco. No. Mira, esto va por objetivos. Quiere decirse, hay tres. Tienes el 18, que lleva el 27, tienes el 35, que sería más o menos una focal estándar, y tienes luego un 60 macro de telecorto, no vida. Bien, en situaciones normales los dos cortos van bastante más rápido, lo verás. Es decir que tanto en la focal equivalente a un 50 como en la equivalente a un 28, tú vas a ver que el sistema va más rápido, no solo en el autofoco, sino te habrá pasado también a la hora de procesar los RAW que te tarda, aún teniendo una clase 10. Sí, 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 sí. Aquí, por ejemplo, puedes seguir tomando disparos y aunque esté procesando un archivo, bueno, pues puedes seguir trabajando. También hay mucho que hablar en esto. También hay que ver los pesos de los RAW de esta cámara y los pesos de los RAW de otras cámaras. Ver la importancia del procesador en esta cámara y verlas en otras. Lo vamos a ver luego en Lightroom. Ahora, con el 60 tienes que ir más paciente. O sea, el 60 tenemos que ver, lo primero es un macro. Tiene que moverse. Tiene que moverse en distancias para hacer una ampliación o magnificación, pues hasta 1 o 2. La mitad de la realidad te lo hace en el fotograma. Bien, pues eso te va a tardar bastante más. Tienes bueno, ciertas pautas que pueden mejorar ese recorrido. Enfoque manual, por ejemplo, ahora sí va un poquito mejor, porque en la X100 sí que había un retardo importante de yo giro, dado que estamos siempre en enfoques que se llaman by wire, o sea, por cable, o sea, que son impulsos electrónicos que mandan comandos a la CPU para que se muevan las lentes. No hay un sistema de levas clásico en el cual yo mueva y esas lentes se estén moviendo. No es helicoidal. A ver, no es helicoidal en el sentido de que no es helicoidal clásico. Yo cuando muevo no hay un recorrido físico, no hay concordancia física, hay unos impulsos electrónicos. Quiere decirte que el sistema de lentes es un sistema de lentes más flotante y no es helicoidal en el nivel que pueda ser un Voigtlander, un equipo mecánico, que no sea autofoco, en el cual yo muevo y tengo un límite. Has visto que los helicoidales clásicos, cuando yo muevo a infinito ya no puedo ir más allá. Y cuando voy a un primer plano, tengo esa distancia en planos muy acotada. Entonces, al final es un sistema por impulsos electrónicos. Ahora, eso se puede hacer de manera más fina o se puede hacer con cierto desfase. Deciros por qué ocurre esto y también nos planteemos más preguntas. Podemos ponernos en la postura de decir, bueno, pues si no es helicoidal va a tener siempre un ligero desfase, ¿no? Yo muevo y no va a tiempo. Cuando cojáis el equipo, os digo que la que tenemos aquí no es unidad final tampoco, con lo cual, bueno, si habéis algún pequeño defectillo habrá que esperar a unidad final, pero va mejor que la X100, en el sentido bastante mejor, o sea, es más concordante, y que tenéis que tiene que cumplir también con unas premisas de autofoco importantes, o sea, tienes que tener las dos cosas, sobre todo si a nivel de enfoque hay un enfoque interno que se tiene que mover y reposicionar en cada punto. Sigue siendo por contraste, de alguna manera. Sí, sí, sí. Y eso cada día más es una ventaja, no es una desventaja. O sea, comparativamente con equipos profesionales de enfoque por detección de fase, aunque sea en cruz, sabes que además hay distintos modos de tener un sistema de AF rápido,
se está comprobando que los últimos avances de foco por contraste van más rápidos. Esta no es la cámara más rápida de AF por contraste. No, el problema sería cuando no tienes, baja luz. Claro. La estoy usando a nivel profesional de trabajar día a día. Sí, sí, sí. Absolutamente. Si tengo los dos modelos, la comparte y la otra. ¿Qué tienes? ¿Tienes la X? ¿Tienes las dos? Vale. Entonces me encuentro con problemas importantes de que cuando se pierde el foco se pierde y no hay manera. Sí. Y te pierdes el foco. Sí, sí, sí. Por lo cual, el otro tema del foco pasa por el tema del punto de enfoque. En esta cámara, yo puedo cambiar mientras estoy trabajando el punto de enfoque de la misma manera que trabajaría en una reflex estándar de profesional. Tú tienes un botón. Porque aquí tengo un botón que me permite cambiarlo, pero tengo que dejar de apretar el disparador. Sí, aquí te sigue pasando eso. De hecho, una de las peticiones que a mí me gustaría que implementaran en algún momento es customizar. Sabes que el botón function es customizable, sí, puedes. Sí. Pues bueno, pues que simplemente que hicieran una opción en la que yo pudiese meter ahí los puntos de foco. Porque sí que es verdad que queda un poco lejos. O sea, tú estás que trabajar para poder cambiar ese punto de enfoque. Sí. Si tienes la medición sobre el punto de enfoque, aún peor. Porque si la medición... Sí, bueno, tienes un bloqueo, ¿sabes? Que tienes un punto de bloqueo. A mí me parece lo más rápido, en el sentido de lo más habitual y lo que ya habrás hecho en muchas ocasiones, es o bien utilizas el AF separado de la medición por el bloqueo, que lo puedes por bloqueo. Claro, que lo puedes customizar. Yo mido por bloqueo, pero claro. Realmente tienes que recomponer. Sí, tienes que recomponer ligeramente. Lo que pasa es que el punto de foco así no es estrictamente el que es, porque dependiendo de qué plano, sabes que se mueve un poco. No obstante, pues bueno, no es la cámara más rápida, pero sí que ha mejorado mucho el autofoco respecto a la que tiene. Eso lo vais a ver sobre todo con las focales cortas. Ahora, el macro sí que tenéis que tener paciencia, en el sentido de que cuando hay poca luz, sí que el recorrido es más largo y tarda un tiempo en realmente hacer foco, porque le cuesta más enganchar. Eso sí es cierto. O sea, con el 90, que yo creo que se debería tomar más como un telecorte más que como un macro, porque bueno, la filosofía va más por ahí. Pero si yo fijo que el autofocus pueda corregir rápidamente, si tenemos que corregir en cuanto a punto de foco, dices. En algún punto siempre sucede que el foco se te queda un poco más. Sí, adelante. Sí, bueno, eso lo puedes hacer. O sea, quiero decir, mira. Si puede ser más o menos rápido o si tardaría lo mismo que largo con esto. Lo bueno es que la opción manual de foco sí que es mucho más rápida en todos, en los tres. Entonces, tú tienes una opción con la cámara. Ya ha pasado con la X100, pero bueno, como ahora está mejor implementado, va más rápido. Tú sabes que el punto de bloqueo de foco cuando estás en MF lo que te hace es acercarte el foco al plano que tú quieres. Y luego tú, simplemente haciendo un giro, ves una magnificación y ahí tú vas ajustando dónde vas, más adelante o más atrás. Y ahí sí que es mucho más rápido. Quiere decirse, imagínate que estás en el macro, ¿vale? Que, bueno, no lo voy a montar ahora porque perdemos más tiempo, pero vamos, un objetivo más largo que tiene un recorrido interno más largo, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo foco manual, me tiro una vida entera desde que voy hasta un primer plano infinito. Así no vas a poder operar. Así no vas a poder usar. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Pasado con la X100, pero en esta realmente es bastante más rápido. Acércate primero en una F, que es una aproximación. O sea, quiere decir, se le das al bloqueo, porque lo que te hace es una F, ¿vale? Y enseguida das un poco, y en vez de hacerte todo el movimiento de lentes que tiene el grupo óptico, estás haciendo justo los planos que te interesan, y obviamente es mucho más rápido. Esto lo tendrás que probar, lo tendrás que matizar tú, pero es más rápido que la X100. Ahí sí es bastante más rápido. Y sobre todo es más concordante. O sea, yo giro un poquito y hay un movimiento simétrico a nivel electrónico que, bueno, realmente va más acompasado. La X100 iba un poquito más separado. Hasta aquí, ¿dudas de la parte de presentación un poco de PowerPoint o nos metemos ya a buscar imágenes? ¿Has comentado la posibilidad de un adaptador para objetivos de IKM? Sí. ¿Cómo se enfocará eso? Pues mira, esa es otra de las peticiones interesantes. ¿Habéis visto que Joan ha comentado que hay una opción de multi-exposición? ¿Lo habéis visto, no? Lo que a mí me parecería útil por firmware es poder utilizar esa multi-exposición como si fuera un telémetro digital y poder cuadrar un punto de foco. Yo no sé si eso pasará ahora o en un futuro. Ahora el enfoque manual pasaría por una confirmación. Es una ampliación en el cual, obviamente, tampoco se tarda mucho, pero pierdes más tiempo. Tú tienes aquí este control, esta rueda, que es una rueda multifunción, quiere decir que va izquierda-derecha, pero va al centro también, es un botón. Cuando tú estás en MF,
en un recorrido de Leica M, pues bueno, sí que es helicoidal, entonces tiene, tiene un tope, o sea, vas bastante más rápido de primer plano a infinito. Tú, visualmente, en el visor óptico no vas a ver nada, obviamente. No lo vas a ver, no vas a ver dónde está enfocado, pero sí tienes una confirmación en el cual cambia electrónico y puedes hacer un ajuste fino. Lo mejor sería una proyección óptica, o sea, una proyección digital sobre el óptico de confirmación de punto. Eso es una petición que yo personalmente les he hecho y que creo que se puede hacer. Entonces, bueno, habrá que ver, también habrá que ver primero que vengan los adaptadores, probarlo con los objetivos Leica, ver cómo funciona todo el sistema. Pero bueno, ya es una oportunidad importante que puedas adaptarlos, porque ten en cuenta que ahora mismo hay muchos usuarios de cámaras telemétricas clásicas que se ven un poco defraudados de cómo dan esos objetivos en cuanto al rendimiento final con las cámaras digitales. Y te hablo de niveles altos, de equipos altos. Mira, tengo tres preguntas para eso, para mí. Para el trabajo, digamos, flow, el workflow. Sí, tu flujo de trabajo, sí. Primero, el software incorporado a la máquina es llamativo. Vamos a hablar de eso, sí. El tema de los orbs, estos núcleos azules que salen cuando disparas con luz, por ejemplo, a mí me pasa mayoritariamente cuando le pongo el filtro. Y en algún punto lo que comentabas del parasol que lleva los alveolos, se te filtra. Y me hace una película. Sí. Entonces, todo este tema de ¿hay algún tipo de estabilización en la cámara? No. Esto es básicamente lo que el tema del software y el tema vale. De la... Vamos punto por punto, ¿vale? En cuanto al flujo de trabajo, sí que es cierto que SilkyPix es el revelador que viene con la marca. SilkyPix no le hace justicia al equipo ni a los archivos. Esto lo vamos a ver, si me dejas luego la parte del Lightroom, lo podemos ver de manera más extensa. El problema que hay es que, lo primero, SilkyPix parece ser que no entiende muy bien qué tipo de archivo está manejando, pero ni ese ni ninguno. Si has procesado otras cámaras con SilkyPix, el rendimiento que te da al final... Bueno, pues no es contractual con lo que te puede dar con Lightroom, Aperture o cualquier plataforma más, más extendida, ¿vale? Pero ni la X100, ni la X Pro 1, ni la Canon Mark II, ni cualquiera. O sea, ahí hemos cruzado muchos datos para decir, vale, de momento, ¿qué hay que esperar para hacer una comparativa realmente fidedigna con los RAW? Los JPEG, vamos a ver todos los JPEG y vamos a ver qué pasa con los RAW. Pues hasta que Lightroom no incorpore, o cualquier estructura general, incorpore un código de entendimiento con esa arquitectura, lo que te da no es toda la calidad. Pasa exactamente igual con la X100. Ábrete un archivo X100, ábretelo con SilkyPix, ábrete con Lightroom, ábrete con Aperture, ábretelo con 5 reguladores diferentes. Tienes 5 archivos que no tienen nada que ver. No, pero el problema que viene, por ejemplo, te explico por ejemplo. Yo tengo las dos y la X100 funciona formidable en el Aperture. Finalmente, sí. Digamos, incluso lo puedo visualizar con el propio sistema operativo. Sí. La X10, que la uso en caso de no poder usar, digamos, un mínimo teleobjetivo, la pongo en el Aperture, pero no tengo código, no la puedo ver. Voy a buscar otro tipo de programa. ¿No tienes actualización todavía de...? No. Es que la Aerosol... Ya lo hemos programado por aquí y por paso. ¿Cuál es? Que tienes que ir a morir a ese programa si no tienes otro, por ejemplo, al fotomecánico lo lee pero no lo convierte. Entonces, al final tienes que ir ahí y resulta que la foto... O sea, en Aperture no tienes todavía la codificación de la X10. Bueno, tienes que... En principio estará porque todos los generalistas, o sea, todos los reveladores terminan por tener es una patente, al fin y al cabo, ¿vale? Es una cesión de información. Lo que sí es que tienes que saber que tu equipo, dado que todas las estructuras de Fuji son bastante propias, sobre todo captador, procesador y demás, o se entienden bien por el revelador o te va a dar una calidad que no tiene nada que ver. Si eliges utilizar un revelador que no lo entienda, estás utilizando una parte de tu cámara muy inferior a lo que te puede dar. ¿Recomendación? Pues esperar a que haya un código para la X10 o pasar por Lightroom simplemente para ese tipo de archivos. Además, ahora que Lightroom, no es por hacer promo, a mí me da igual, quiero decir, no es una cuestión de reveladores, sino que ahora Lightroom, por ejemplo, ha bajado muchísimo el precio. O sea, de manera drástica, ha bajado el precio de manera descomunal. Entonces, si quieres ir con tu flujo de trabajo, que me parece lo más normal, con un solo programa, que sería recomendable, si ya lo has reclamado, tienes que esperar a que haya codificación. Porque es que si no, de verdad, o sea, lo veremos ahora con la X Pro, ¿no? Es bastante diferente revelar con una cosa que revelar con otra. Sobre todo en la X Pro. Ten en cuenta que estamos con una pauta que no es Bayer. Si el revelador no entiende... Sí, el SilkyPix, vamos a ver que es muy distinto.
Y hay que entender que esto lleva pasando toda la vida en información digital. O sea, no es una cuestión de que el equipo dé mal y el revelador haga magia. Sino, no, el equipo da lo que da, lo que pasa es que el revelador lo tiene que entender. Pasaba igual con las Sigma, las Foveon. La gente que las ha probado bajo Lightroom decía, bueno, es una compacta que da nitidez. No, no, cógete Sigma por foto y verás que nitidez te da ese archivo. Tiene nada que ver. Entonces, bueno, esa es la pauta. Esa es la pauta que yo recomiendo como justa a nivel de archivos. Sobre las órbitas y sobre exposiciones, pues bueno, tienes prácticamente todo dependiendo de qué situación y qué tipo de intensidad tenga esa sobreexposición. En la X Pro no tenemos problemas de blooming, por ejemplo, y bueno, la verdad es que el equipo resuelve bastante bien. Si tienes algún tipo de punto muy quemado, pues habrá que ver si está fuera de registro en el RAW, pues sabes que tiene una reserva importante, o si realmente ya ese punto es un punto quemado. Pero yo no he visto muchas dificultades ahí. Es decir, que no he visto una problemática. Ahora, había otra pregunta entre medias, ¿no? Habías dicho otra cosa. Bueno, lo del parasol sucede que... Sí, el parasol... Filtrando por detrás. Claro, ten en cuenta que si vas a utilizar objetivos, el objetivo largo, el 90, y lo vas a utilizar con el parasol, pues hombre, yo prefiero tener en ponderancia el poder utilizar el visor óptico. También tienes que ver qué tipo de velo te da. Eso lo puedes ver con el visor electrónico. Sí, 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 sí. El tema es que la única forma sería cerrando esos alveolos. Sí, sí, hombre, lo que pasa es que yo creo que sí que es recomendable que tengas la opción de poder utilizar óptico. Ahora, si tienes mucha luz periférica que te filtre y que te haga un velo en la imagen y una que de contraste, bueno, pues lo que haces es, si lo ves, directamente utilizas el electrónico o directamente si tienes un parasol customizado. Pero yo me refiero a que el velado sale en la imagen, en la toma final. Sí, 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 sí. Vale. Sí, sí. Vale. En principio sí. Sí, porque es imagen periférica que está generando un montón de reflejos, ¿sabes? Entonces, al final, eso es la caída de contraste que tienes. Vale. Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Vamos a ver primero muestras solo de la X Pro 1 en relación a, bueno, pues diferentes situaciones que a mí me parecen interesantes. Esto ya yo lo digo siempre y creo que soy un poco pesado en estos recorridos, pero creo que también es bastante más útil para nosotros. Yo os puedo enseñar aquí imágenes que sean bonitas, imágenes que estén bien resueltas, imágenes que estén bien iluminadas. Bien, bueno, no hablamos de nada a nivel técnico entonces. Vamos a poner la cámara un poco a los límites, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver qué significa para una cámara hacer una imagen con detalle centro-esquina. ¿Veis bien la proyección o apagamos esta? ¿O sea, la habéis con...? Se puede apagar, pero se puede apagarla. Vamos a ver un momento, ¿vale? ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Es que es importante que veamos el detalle en las sombras, sí, sobre sí, todo, ¿vale? Me voy a colocar por aquí para poder manejar el archivo y bueno, si tenéis cualquier duda, te vais diciendo. Bueno. Esa trama que veis ahí, esto está al 100%, vamos a ver. Sí. Corresponde a una toma con un determinado ISO, con una determinada velocidad. Si tuvierais que decir a ojo desnudo a qué ISO corresponde esto, si tuvierais que decir a qué trama de ruido corresponde esta relación de calidad, más o menos por dónde andaríamos. 800. ¿Quién ha dicho 800? 800. Vale, ¿alguien más? Todos a la vez, ¿no? Que entonces entramos en colapso. Bueno. Venga. A ver, os voy a poner todos los metadatos de todos los archivos, son todos archivos sin editar, son todos archivos originales de cámara, son JPEG de cámara, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podéis ver que esto realmente está captado en una situación de poca luz? Porque yo aquí os puedo poner un archivo a 2500, pero que eso sea a las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía con tanta luz, aunque dispare 6400, las fotocélulas están tan cargaditas de luz que le da igual. O sea, ni 6.400, ni 3.200, ni nada. Hay energía y no tienen que meter ganancia electrónica. Vale. 2.500 está hecho con el 35, está hecho a F8, está hecho a un 50avo. Si hacemos un esquema de valoración de la exposición, un 50avo, F8, 2.500, bien, es que era de noche, a pulso. Esto es un recorrido nocturno y
lo que nos da la cámara, y yo creo que este es el pilar fundamental. Obviamente hay muchas cuestiones que son importantes de manejo, y obviamente las son, sobre todo en territorio profesional, pero lo que es incontestable en este equipo, como lo era en la X100, y por eso se ha metido en territorio la X100 profesional cuando a lo mejor ni siquiera le pertenecía, es la calidad de imagen. Es decir, bueno, y además la vemos un poco mermada en nitidez respecto a lo que da el archivo, ¿vale? Porque aquí está más suave. Si viésemos, luego si queréis os acercáis por el ordenador directamente. Ya no tengo ningún problema, podéis ver metadatos, podéis ver el archivo y demás. Vale. Si seguimos un poco con este viaje, fijaros. Otra cosa interesante, ¿no? Superexposición absoluta. Superexposición absoluta. O sea, es decir, el histograma está a la izquierda de manera drástica, totalmente premeditado, obviamente. Y encima es una situación en la que sí o sí, un procesador que no entienda lo que tiene delante, se lo va a comer todo. Va a decir, vale, son tonos un poco cromáticos, son tonos que tienen cierta suciedad, por así decirlo, entre comillas. Hay un montón de finos detalles por ahí, pululando por la imagen. ¿Qué va a hacer un procesador? ISO 2500. Bien, no vas a ver ruido, pero te voy a quitar todo el detalle y te voy a empastar todas las zonas. Y eso lo haría un procesador de los que realmente no optimizan el rendimiento de cámara. Igualmente, como antes, tenéis una pérdida de calidad por el proyector, yo os aconsejo que luego hagáis un recorrido visual por el ordenador, pero de verdad, la gama de contraste, el respeto por la nitidez en todos los en toda la escena es bastante, bastante alto. El ruido que tenéis, como pasa con la X100, y lo podéis ver todos los usuarios de X100, es un ruido de luminancia. O sea, es un ruido que es un grano, por así decirlo. Pero no es un ruido de luminancia, que sea destructor. O sea, no es un ruido punto rojo, verde, en el que se mete y emborrona toda la imagen. ¿Esto quién lo hace? Pues es un tándem, es una buena óptica, ausencia de pistas de filtro de paso bajo, pero, sobre todo, captador procesador. Esa última fase es fundamental. Un captador hecho a medida para este tipo de ópticas, con una serie de soluciones interesantes y sobre todo un procesador que sepa extraer bien. Vale, lo que se ha dicho Joan de lo bien que están hechas las palas del diafragma, los circulares que son y lo bien que están cortadas, su bisel. Bueno, ¿cuándo se nota eso? Cuando hacemos un foco selectivo y estamos utilizando un diafragma abierto, deciros que no se habla mucho de rendimiento objetivo. Os lo hago un poco breve porque esto es bastante más largo, ¿vale? Dentro de pruebas objetivas MTF y demás, las cuestiones así más científicas, en el 35 tenemos una caída importante a 1.4, es normalísimo en 1.4, o sea, es de lo más normal que nos puede ocurrir en una máxima apertura. Se estabiliza más o menos a F4, 5.6 su máximo rendimiento, prácticamente un rendimiento muy competente, o sea, muy muy alto, y empieza a entrar en difracción, o sea, empieza a generar pérdida de imagen a F11-16. Pues ahí es donde tenemos un poco la pérdida de nitidez, porque la luz cuando entra se rompe, o sea, es difracción. Entonces, el 35 ocurre, y es ese esquema el que tenemos. El 18 es más homogéneo, el angular es más homogéneo. Deciros que ninguno de los tres tiene una distorsión acusada, por lo que hemos hablado antes del telecentrismo. El 18 prácticamente comparte el alto rendimiento en 5.6, pero en F2, por ejemplo, pues no tiene esa pérdida de calidad tan grande como 1.4 en las esquinas. Hay algo de viñeteo, o sea, no llega a un punto en ningún caso en ninguna óptica, cosa que es bastante increíble para 1.4, por ejemplo, en 35. Y tiene un rendimiento que, por ejemplo, el 5.6 no llega tan alto como el 35, como el 50, pero es más homogéneo. O sea, más o menos ves la pauta de nitidez para todos los Fs y es más homogéneo. Y el que es un objetivo excepcional, pese a que enfoque muy lento, es el 60. El 60 es uno de los mejores macros que he visto yo jamás. Es un objetivo plano. O sea, desde 2.4 pasas por todos los diafragmas, centro-esquina, y es un objetivo que realmente está en una nitidez tremenda, desde 2.4. Veremos algún archivo y obviamente igual, si vemos pérdida en la proyección, aunque es un cuello de botella importante, pues luego os acercáis por aquí. ¿Hablamos de los diafragmas? Bien, pues tenemos
desde el punto de foco crítico, o sea, allí donde estamos enfocando en transición a todas las áreas de desenfoque, pues vamos a ver cómo es muy suave. Y que aparte eso redunda también sobre lo que sería la, la problemática de la difracción. O sea, cuando la luz entra, por un círculo, si ese círculo está mejor hecho, se rompe menos, sin más. Entonces, las tres ópticas, con esos diafragmas tan circulares, generan un bokeh, pues bueno, como veis, bastante suave, o sea, tiene un rendimiento muy suave, tiene un rendimiento muy, muy armonioso, que dirían también los japoneses, ¿no? Pero, sobre todo, también limita la difracción. Todos entran en difracción, a los F más cerrados, como cualquier otro objetivo, pero es bastante, bueno, es bastante digna, no, no tenemos una pérdida de calidad tan, tan tremenda. Vale. macro 2,4 a 2,4. Aquí nos pasa otra vez lo de antes, la verdad es que se ve bastante menos nítido de la proyección que en el archivo, pero bueno, algo podéis intuir en cuanto a calidad. Vamos a ver si puedo coger otro archivo. Bueno, por lo mismo, desde 2,4 es que centro y esquina están prácticamente igual. Es más fácil que un angular, porque, es un objetivo de una focal más larga y encima es un macro. Pero aún así, lo próximo que están a 2,4 es bastante excepcional. O sea, es una tarifa plana de calidad para todos los Fs muy interesante. Es la verdad que un rendimiento muy alto para un objetivo de esas características. Aquí también lo podemos. Igual, metadatos. Fijaros, esto es 2,4. La verdad es que es una pena porque... No sé si alguien de la primera fila puede constatar, por favor, porque es que parezco un vendedor de enciclopedias. Sí. Sí. Es que de verdad no estamos viendo ni la mitad de lo que da el archivo, entonces luego os podéis acercar perfectamente, damos fe por las primeras filas de que no os estoy vendiendo ningún tipo de historia. Claro, es que a 2,4 yo estoy llegando a niveles de detalle, todo este tipo de pequeños rotos que pues es que están. ¿Qué significa esto? Si alguna vez necesitáramos una información más alta de las que nos proporciona en cuanto a tamaño de copia, cualquiera de estos archivos se puede interpolar sin pérdida visual lo que queráis. O sea, da 16 megas y creo que es una relación más que coherente, pero frente a estructuras que tengáis ahora de 24, 32, 44, vale. Bien, interpola un archivo sin filtro de paso bajo con esta nitidez y ya verás como es competente, pues, vamos, con tamaños de copia mucho más grandes de los que daría de manera nativa. O sea, yo lo puedo interpolar muchísimo más. Como pasaba con Foveon. Foveon pasaba exactamente lo mismo. Yo tenía un archivo 5 megas. Sí, hazte una copia de 1 metro por 1,5 metros y vas a alucinar de la calidad que tengas. ¿Por qué? Porque es que realmente está aprovechada toda la proyección óptica y el resultado de captador, tanto con procesador, pues es muy oportuno, la verdad que está muy bien.